un disco compacto dedicado a las fiestas patronales de los municipios de Nicaragua, acaba de lanzar en Managua el percusionista José Fernández, conocido en la farándula nacional como Chepe Conga. El disco forma parte de una producción que abarcará 10 discos compactos titulado Proyecto Afrónica, en la que el músico de 56 años de edad fusiona las raíces musicales con las sonoridades y ritmos africanos, cuyos centros son las congas, las tumbadoras y otros tambores. Fiestas patronales nicaragüenses y centuriones son dos piezas musicales que Chepe Conga nos presenta en su más reciente grabación, inspirada en la plasticidad y colorido de nuestras danzas nacionales, ritmo y tambor, pasión y alegría, en un recorrido sonoro por la nicaragüanidad, dijo el arreglista y grabador del disco, Francisco Pancho Cedeño. A continuación escucharán al percusionista José Fernández Chepe Conga, quien de paso da una pincelada de lo que ha sido su vida artística desde que tenía 16 años de edad en la norteña ciudad de Matagalpa, ubicada a 125 kilómetros al norte de Managua. Este es mi segundo disco como solista, pero el primer disco del proyecto Afrónica. Este es el primer tomo del proyecto Afrónica. ¿Qué es Afrónica? Afrónica es decir, es la fusión de ritmos afrocaribeño con melodías nicaragüenses, ¿verdad? Este proyecto yo lo inicié en el año 1988 con un grupo de danza llamado Anahuac, que fueron los primeros que me pidieron que hiciera un arreglo musical de un palo de mayo, solo percusiones y voces y banjo. Lo logré y fue un éxito. A partir de esa fecha, todos los grupos profesionales empezaron a buscarme para que les realizara arreglos de zonas nicaragüenses, pero con mi sello, que es la percusión, ¿verdad? Es decir, con mi fuerte, que es la percusión, y con mi sello. Entonces, así me fui dando a conocer bastante en este movimiento de la danza, y eso me ayudó mucho a desarrollar mucha la creatividad, porque a mí me gusta la creación, me gusta estar creando, crear música. Creo que tengo mucho para eso, pero lógicamente cuando yo me inicié en la música en el año 1976, yo era fan de los Guanas, incluyendo una de mis inspiraciones en la tumbadora del Salvador, Chava Fernández, Rey Barreto, otro inspirador, José Chepito Area, otro inspirador mío. Entonces yo quería pasar directamente a tocar Latin Rock, que es lo que más me llena, pues me gusta el Latin Rock. Pero ¿qué pasa? Cuando yo llegué a los conjuntos, los primeros conjuntos de aquella época, me di cuenta que había que tocar cumbia, ¿cómo te podría decir? Porros, la salsa todavía no llegaba a Nicaragua, baladas, boleros, es una escuela, es lo que los músicos llamamos la escuela de la calle. Pero bueno, dije yo, si este es el camino, ahí voy, ¿verdad? Ahí voy. Y así fue que me dieron la oportunidad de un grupo, una orquesta llamada Los Melódicos de Matagalpa. Después estuve con la Orquesta Juvenil de Jinotega. Posteriormente pasé al Grupo Amador de Matagalpa. Enseguida los Tupamaros de León. Después estuve con los Galos de Doña Gala. Y un sinnúmero de grupos que también no eran muy conocidos, pero sí me dieron aprendí mucho de ellos. Ya para los años 80 fue cuando incursioné en lo que es la percusión en lleno, a crear a petición de los coreógrafos de los más grandes que hay en Nicaragua, como el maestro, que en paz descanse, Alejandro Cuadra, el maestro Ronald Abud, Blanquita Guardado, Guillermo Urbina, y últimamente con la compañía danzaria universitaria de la UNI, con la profesora Cleopatra Morales. Ellos me dieron la oportunidad para desarrollarme, y la verdad que todo este trabajo ha sido un éxito.
todo el trabajo que le he hecho con los grupos de danza. Ha sido un éxito. De ahí, de ese punto, viene la idea de hacer el proyecto Afronica. Como expliqué anteriormente, Afronica es ritmos afrocaribeños con melodías nicaragüenses, de todos los sones que tenemos, los más, los más conocidos, los más que lo suenan las bandas de chicheros, que son los filarmónicos, ¿verdad? Conocidos como chicheros. Entonces, en este primer tomo del proyecto Afronica, este disco es como un saludo a las fiestas patronales nicaragüenses. Es la razón de la que puse los sones que en todas las fiestas de Nicaragua no faltan, tocadas por los filarmónicos, conocidos como chicheros, es decir, la bacachota, el son tipo como lo tocan los chicheros, el zanatillo y la P que te parió, que quiere decir la puta que te parió. Ese es un mix que con ritmo afrocaribeño solo pusimos la melodía de estos sones y el resultado fue bonito, pues. Yo digo bonito, la verdad que lo pasé oyendo mucho tiempo para ver si esto podía digerirlo bien la población, y gracias a Dios me han dado el sí. Lo que encontramos en el disco es una obra, el segundo número, Los Centuriones, una obra de 20 minutos, ¿verdad? O 21 minutos prácticamente. Este arreglo musical está basado en una investigación que hizo el grupo folclórico Quetzanáhuatl en la comarca Vado Ancho del municipio de Santo Tomás del Norte, departamento de Chinandega. Te cuento que yo no sabía que existía esa comarca Vado Ancho, pero gracias a la investigación de este grupo, pues ya conozco un poquito más de Nicaragua, ¿verdad? Y es muy interesante esto de los centuriones. Me costó mucho hacer ese arreglo porque los centuriones, la música se toca con dos bandolines y una guitarra, y es una melodía que es bien repetitiva. Y tenía que hacer 20 minutos de música y me costó mucho, ¿no? Que la secuencia, que podía seguir, que esto, pero bueno, al final se llevó a cabo, ¿verdad? Tuvimos un final feliz en terminar esta obra de 21 minutos. En esto agradezco a Francisco Pancho Cedeño, que muy gentilmente pues puso de su tiempo y me ayudó mucho en lo que es teclado, en las guitarras. Él se encargó de buscar unos violines ahí y la gente que tocara el banjo. Se agradecemos mucho a Pancho Cedeño, un gran músico, una gran persona. También una primera parte de este primer tomo de Afronica se hizo en Miami años atrás, con el apoyo de un músico y productor, Juan Roa, ¿verdad? Que es también el propietario de Aro Digital Recording Studio, Miami, Florida. Y la otra terminamos acá en Nicaragua, en el estudio de Pancho Cedeño. Miami, fui como invitado de un productor y coreógrafo. En esa ocasión viajé con el grupo folclórico América, de América de Nicaragua. Entonces iba acompañando un grupo, ¿verdad? De danza. Pero me encontré con este productor que me conocía desde que yo tenía 16 años, 17 años. Yo llevaba recortes de periódico, llevaba grabaciones, incluso llevé la grabación que se realizó cuando Llama Viva me invitó, creo fue en el año 2000, fue como un músico invitado en Ruta Maya, un concierto ahí, cuando ellos estaban invitando a algunos músicos pues, de nuestro país. Tuve ese honor de que ellos me invitaron como percusionista. Entonces la grabación me la llevé a Estados Unidos y me dijo el productor, qué bien suena esto, parece Santana, ¿no? Porque era música de Santana y de Buana. Ah, sí, le digo, ellos tocan muy bien. Entonces, ¿y qué estás haciendo en Nicaragua?
yo le digo, música, no he dejado de ser música. He aprendido en la calle, pero también fui a la escuela de música. Y tuve profesores cubanos. Una vez que en los 80 tuvimos la oportunidad de que nos visitaron muchos maestros de Cuba, Estados Unidos, Europa. Entonces, la verdad que yo llegaba, también quería trabajar. ¿Y en qué quieres trabajar? En lo que sea. Necesito reunir, le digo yo, unos 3.000, 5.000 dólares. Él se puso a reír y me dice, mira, se puede, pero no lo vas a hacer en 2 meses. Además me dice, vos nunca has trabajado. O sea, me dio a entender, porque me dice, ¿y en qué quieres trabajar? En lo que sea, le digo. Dicen que la construcción da mucho dinero. Sí, dame, pero vos no vas a aguantarme. Vos nunca has trabajado en eso. Entonces me dio risa, pues. Entonces me dice él, hagamos algo. Vas a ser mi huésped. Te voy a dar un apartamento pequeño. Ahí vas a vivir. Te voy a dar alimentación. Y dediquémonos a grabar, a crear. ¿Verdad? Él cumplía con otro compromiso. Y a las 5 de la tarde, él llegaba sofocado. Bueno, vámonos al estudio. A crear. Ya él hacía alguna melodía, alguna cosa. Bueno, así comenzó el primer disco, que no es parte del proyecto Afronica. Pero sí aproveché para hacer ¿cómo te podría decir? Aproveché el estudio para adelantar lo del proyecto Afronica. Entonces saqué mi disco, que es un poco... que se bajo el nombre de decir, titulado Ven con Chepito a gozar. Ese fue mi primer disco como solista, pero aproveché, repito, adelantar un poco lo que es el proyecto Afronica. Entonces fue muy muy bastante sofocado, porque yo me sentía como cansado después de todo el día andar dando vueltas ahí por Miami, y cuando llegaba él me decía al estudio. También me decía, vamos a cenar. Y ahí nomás no terminaba de comer cuando vamos a grabar. Pero decía, si me están dando todo, me decía yo, no puedo decirle, déjame descansar. No, nada de eso. Era trabajar. Bueno, gracias a Dios, todo fue muy bonito. Tuve la oportunidad de ver el procedimiento de hacer las portadas, la copia de los discos, porque todo eso él lo tenía ahí mismo en su casa. ¿Verdad? Y me dijo, aquí tenés, eran creo 500 discos. ¿Cómo se puede vender un disco en Nicaragua? $10, le dije. Entonces, 500 discos tiene usted, $5,000. No me agradezca nada, vaya, trabaje, promueva el disco y se regresa de nuevo aquí a Miami, que yo lo voy a seguir apoyando. Cosa que no lo hice, ¿verdad? No me regresé porque me vine y no sé, me hace mucha falta estar en Nicaragua, sobre todo compartir con toda la gente. Y bueno, le agradezco mucho a Juan Roa por todo este apoyo, por todo este aporte para el primer proyecto, para el primer tomo del proyecto Afronica. Le agradezco muchísimo. Fue como un padre para mí en los Estados Unidos. Fue como un padre para mí, realmente. No gasté $1, no gasté en los Estados Unidos. Con el primer disco. Con el primer disco. Con este segundo disco ya no hubo. Bueno. Trabajo del estudio de Juan Roa. ¿Cómo no? Me traje un adelanto. Como te dije, aproveché meter algunas pistas de metales, pero están incluidas en este disco, por eso yo aquí le doy su crédito, ¿verdad? Pero este primer tomo de Afronica lo terminé en el estudio de Francisco Pancho Cedeño. ¿Ves? Entonces aquí sí, por eso le agradezco a Juan Roa, porque ya tenía un adelanto. Allá grabé una primera parte y vine a terminar aquí a Nicaragua, en los estudios de Pancho Cedeño. Y también con el aporte muy gentil de Pancho Cedeño. Era un buen músico y una gran persona. ¿Ya está sonando en alguna radio? Bueno, estoy comenzando a promoverlo.
estuvimos en Canal 2 con un cuerpo de baile que agradezco al profesor Juan Carlos García y su compañía de danza que hizo una coreografía muy linda para el mix donde está llamado Fiestas Patronales Nicaragüenses. Hizo una coreografía muy linda. Eso lo presentamos en Canal 2 recientemente. Sí, y también el único traboncito en Nicaragua para llevar a cabo este primer tomo fue lo de buscar patrocinio. Por eso quiero agradecer primeramente a la Asociación de Artistas de la Danza, Junior Music y Óptica Montenegro. Esos me abrieron la puerta. Le toqué otra puerta, no se abrieron, pero sí espero que para la próxima vez crean en este proyecto. Porque con dinero o sin dinero, yo voy a cumplir con los 10 tomos del proyecto Afrodita. Ahí empezás a ser la persona que esté interesada, especialmente los nicaragüenses que viven fuera de Nicaragua, ¿cómo pueden conseguir ese disco? Bueno, al respecto, aquí en Nicaragua se está vendiendo en Ruta Maya y en la Academia Nicaragüense de la Danza frente a la UNI. Muy interesante la pregunta porque recientemente un joven percusionista que reside en San Francisco, por medio de las redes sociales, me escribió y me dijo que cómo podía adquirir este disco. Que él conoce los sones cubanos y todas esas cosas, pero que quería saber cómo es esa fusión de ritmos afrocaribeños con melodías nicaragüenses. Y bueno, entonces la pregunta, porque yo no lo subí a las redes, pues, el disco, ni lo quiero subir, porque el costo es muy, 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 muy alto y necesitamos cumplir con los otros 9 tomos. Pero él, el joven, me dice, bueno, mi papá me viene a visitar, ¿dónde lo puedo encontrar? Ya le di la dirección de la Academia del Nicaragüense de la Danza, y el papá vino y compró el disco, y cuando vaya para los Estados Unidos se lo lleva a su hijo. ¿Qué hace cuando no estás haciendo música? Tengo entendido que das clases en la escuela de danza. Sí, en la Academia Nicaragüense de la Danza tengo alrededor de 20 años de laborar. Acompaño clases de técnica moderna. La clase de técnica moderna se acompaña con música afro, es decir, con mucha percusión. Entonces tengo 20 años de ejercer este trabajo. Ahora, también doy clases de apreciación musical aquí en la Academia de Danza, siempre, para un curso llamado curso de profesionalización de bailarines y maestros. Entonces ahí también hago trabajo como profesor de apreciación musical, ¿verdad? Y cuando no estoy haciendo esto, cuando no estoy en escuela de danza, cuando no estoy en concierto, cuando no estoy trabajando con algún grupo, también trabajo como invitado de Camerata Back y ya está. Actualmente estoy participando en el segundo Festival Internacional de Boleros. Entonces, gracias a Dios, pues, que Camerata Back y ya está, pues me invitan a estas actividades. Son para mí muy importantes porque adquiero más experiencia y gracias a Dios siento que voy llegando a la meta que siempre he querido y por la cual sigo luchando. Ahora, cuando no estoy ensayando con un grupo y ni dando clases, estoy en mi casa. ¿Pero qué hago en mi casa? La música está dando vuelta en mi cabeza, ¿verdad? Estoy practicando, practico cosas nuevas, ritmos nuevos, es decir, no he dejado de aprender. Lo que a mí me da felicidad a diario es la música, a mí no me llena en total una amistad,
una novia, me llena la música. Si yo un día no toco tambores, yo siento que no me he tomado o no he desayunado, no he almorzado, no he cenado, o algún remedio que algún médico me ha recetado, ¿verdad? Entonces, yo para pasar un día feliz, yo tengo que tocar tambores, tumbador, practicar. ¿Qué practico? Ritmos, que hay infinidades de ritmos, están los brasileños, están los puertorriqueños, los africanos, que me encanta, que son los que más he estudiado, y otros estudios que estoy realizando, que no los terminé anteriormente en el año 1973, 74, 75, porque empecé a tocar en los conjuntos. Entonces me desligué un poco de los estudios, pero gracias a Dios todavía siento mucha fortaleza, mucha pasión, y eso es lo que me alegra. Y yo le comentaba a algunos amigos, hoy en día entiendo más los libros de música, que no solo son de percusión, sino de otras enseñanzas, ¿verdad? De esta carrera tan amplia, tan linda, que nació en mí desde que tenía 4 años. Matagalpa, ¿verdad? En Matagalpa, sí. Mi padre tocaba bandolina y cantaba, dice mi mamá. Pero yo esas cosas no lo pude ver porque estaba muy tierno, muy niño. Y dice mi mamá, porque yo era necio, preguntándole hasta la vez, ¿por qué me gustan tanto los tambores? ¿Por qué siempre me han gustado los tambores? Y entonces me dice, tu papá tocaba bandolina. Tu papá dice, cantaba, a mí me cantaba. Le dije, sí, pero tú eras muy chiquito. Y yo, me dice mi mamá, era amante de las cuerdas. Me gustó, eso me lo dijo recientemente. No sé pues cómo decirte, pero yo digo que soy amante de la percusión, de los tambores, que por medio de los tambores, que por medio de las melodías, alguien me da mensajes del más allá para que yo los transmita aquí en la tierra. Entonces, soy un siervo de Dios y Él me dio este don de la música para que yo, por medio de mis tambores, yo lleve el mensaje al público. Porque aunque esté tocando música de Santana con llamadiva o cumbias o cosas, bueno, más simple, si estoy tocando una cumbia, trato de sentirla, tocarla bien, disfrutarla. Sea lo que sea, yo tengo que tocarlo bien. Aunque mi fuerte sea el Latin rock o Latin jazz. ¿Verdad? ¿Cuántos hijos tenés? 3 hijos. ¿Tres algunos alumnos? Hombre, los 3, gracias a Dios, bueno, el último ya está estudiando en una universidad, ya está en la universidad, los otros 2 ya son profesionales, tienen más discos que yo. Ellos en su carro andan, se montan y encienden su ponen su disco y escuchan rock, el otro oye música un poco árabe, que anda, no sé, escuchando música árabe, no sé por qué motivo. El menor también, el menor es un poco romántico. También hoy escucha, pues, quizás por lo que está muy enamorado, porque escucha a música romántica. Pero ellos siempre me dijeron, yo los invité al conservatorio de música en esos tiempos, cuando ellos eran adolescentes, pero me dijeron, papá, nosotros venimos aquí por complacerlos, pero a nosotros nos gusta el dinero. El menor, José Daniel, yo le daba clase de tumbadora, tenía un sonido, tenía sabor, tenía sentimiento, todo lo tenía para ser un buen percusionista. Yo le digo, ahorita fuera uno de los mejores percusionistas de Centroamérica, le digo yo, aunque la música no es una competencia, ¿no? Pero se lo decía para estimularlo un poco en que se puede. Pero él le dice, no, papá, yo iba a recibir clases con usted por complacerlo, pero a mí me gusta ganar dinero. Bueno, y al respecto doy gracias a Dios, con mis 2 hijos mayores, bendito sea Dios, reciben muchas bendiciones. Ellos están muy bien y siguen para adelante. ¿Cómo es tu ingreso a la música? Tengo entendido de que fue a la institución. Javier. Bueno,
Javier empezó a tener algunos problemas, de salud. Entonces, a mí me llamaban, tal vez yo estaba tocando en el Rubén Darío. En Rubén Darío las actividades terminan a las 9 de la noche. Y me llamaban a las 7. Fíjate que Javier no va a venir, ¿puedes venir? Yo le dije, estoy en el teatro, si sirve que yo llegue, después que salga del teatro, entonces ellos con todo gusto me siguen que sí. Y así fue una vez. Después la próxima vez, Chepe, puedes venir, que fíjate que Javier, cómo no, ahí llego, ¿verdad? Con todo gusto y con mucho amor yo iba donde ellos, pues, a apoyarles. Aunque no me sabía muy bien la música de ellos, pero me gusta. Entonces ahí me fue acomodando. Recuerdo una vez que eran las 9:30 de la noche. Ellos tenían un especial de Santana. Me estaba poniendo la pijama y me llama María Eugenia Urrón. Y me dice, Chepito, ¿qué estás haciendo? Poniéndome la pijama, digo yo. Me dice, ay, Pipe, fíjate que tenemos un especial de Santana. La Ruta Maya está repleta. Y Javier no aparece, lo llamamos y dice que no podía venir. Entonces, no se preocupe, voy para allá. Llegué y ellos todos, pues, muy, muy agradecidos, en especial a Mir y María Eugenia. Pues. Me imagino que Gallego, pero sé que Gallego es un poco... Es sensible, pero su rostro no lo demuestra. Pero él es una linda persona. Es sentimental. Conmigo se lleva muy bien, pues, muy, 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 bastante bien. Entonces, me dijo, en esa ocasión, mira, Chete, yo sé que vos vivís muy ocupado en tus clases, en otros eventos, en tus proyectos personales. Conseguinos uno de tus alumnos, decirle cuál es el perfil de Llama Viva y tal vez quiere pues quedarse con nosotros. Entonces, en ese mismo momento le dije yo, hagamos una cosa, me voy a quedar un par de meses con ustedes. Entonces me dice, va de viaje. Pero hoy en día tengo más de un año, porque me gusta el trabajo de ellos, me gusta tocar esa música y además me mantengo en forma. Yo agradezco.